El Sindicato de Taxistas, licenciado Adolfo López Mateos, presenta. Entramos de lleno a la información deportiva correspondiente a este miércoles y empezamos con el fútbol. Nos vamos con el partido amistoso que sostuvieron el pasado fin de semana los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social de Chetumal y de la Isla de las Golondrinas. Los chetumaleños vinieron a devolverle la visita que les hizo Cozumel hace algún tiempo, en la que tramitaron un salomónico empate a 2 goles. Sin embargo, en esta ocasión las cosas fueron diferentes y el 11 anfitrión derrotó 3-1 a los de la capital del estado. Manuel Rivero, Brownie Rodríguez y Gabriel el Enfermero Sánchez le pusieron cifras definitivas al marcador. Y cuidado, porque los chetumaleños se fueron dolidos y quieren la revancha. Arbitraje de Armando Peña Fernández. 3-1 el IFS Cozumel. Hizo ver mal a su similar de la ciudad de Chetumal. Por otro lado, quienes siguen reclamando la visita a Cozumel del flamante presidente de la COJUDEC, profesor Normando Medina Castro, son los deportistas de la isla, principalmente los seleccionados estatales, que siguen pasando serios apuros ante la falta de atención de la autoridad en el estado. Y para prueba, basta un botón. Entramos oficialmente el 11 y salimos el 15. ¿Cómo andan de equipos, Chicho? Sabíamos que, o teníamos entendido de que les faltaba equipo nuevo, ya que los que cuentan actualmente están dañados. Así es, el año pasado se nos entregó 4 tablas y 4 velas que se usó en Chapala. Y de ahí se está usando todos los días y en el circuito. Entonces el deporte pues ya lo ha quemado, ¿no? La actividad, que es el deporte de estar en el mar, en el sol, pues ya el equipo ya no sirve, ¿no? Y ahorita pues ese equipo es el que vamos a llevar todo dañado. Con ese equipo vamos a competir. ¿Fueron las RSX? No, bueno, sí, a Malinalli hace poco en el norteamericano le tocó. Hubo la promesa de, en aquel entonces, el director Ockman, el presidente de la COJUDEC, Ockman, nos dio su palabra de que nos iba a entregar las Tecno, y ahorita resulta que no, que el nuevo director, pues no tengo ni el gusto, ni he podido platicar con él. No nos van a entregar nada. La única que va a tener equipo nuevo es Nicole, la chica que perdió el equipo en el norteamericano. Chavita de Cancún. De Cancún. A Malinalli, que recibió equipo nuevo en el norteamericano, y Isaías. Y de ahí todos los demás con el mismo equipo. Recuerda que son 2 categorías fuertes: la Tecno, que son los menores, y la RCX, que ya son los mayores. La Tecno es la que no tenemos. Por otro lado, tengo entendido que de igual manera se van a ir con los gastos propios, van a tener que sacar de su bolsillo, porque pues la COJUDEC, pues como tú decías, no se ha hecho presente por acá, y tampoco les ha dicho nada, información o algo sobre los gastos que se van a generar. Sí, bueno, esto lo hemos hecho nosotros todos los años nosotros pagamos nuestro barco, cuando es un lugar largo, como ir el año pasado a Chapala, pues tuvimos que pagar nuestro ADO al aeropuerto. A veces tenemos que pagar del aeropuerto al hotel sede, porque pues la coordinación es mala. Este año va a ser lo mismo, nosotros tenemos que pagar nuestro barco y esperemos que cuando lleguemos ya en el hotel sede, pues ya el que esté ahí de representante nos lo reembolse, ¿no? Todo está en espera. Finalmente, pues, ¿qué probabilidades ves en tus alumnos de que generen medallas como lo han hecho cada año y han puesto en alto el nombre de Quintana Roo sobre todo? Sí, mira, pues van 6 jóvenes. Vamos por 6 medallas también.
Posiblemente 2 oros y 4 platas es lo que tenemos pronosticado. Espero que todo nos salga bien. Va a ser un poco difícil con el equipo malo, pero pues los muchachos, la ventaja que tenemos es que los muchachos están bien preparados. Los muchachos entrenaron todos los días con viento fuerte, con viento bajo, con calor, con lluvia, con frío. Esa es una ventaja que nos da, por eso ahora ya somos potencia. Quintana Roo ya es potencia. Contradictoriamente, antes de partir a Progreso Yucatán, sede de la Olimpiada Nacional, los seleccionados de Cancún recibieron tablas nuevas, siendo invitada especial a este evento de Mita Vega, quien al cuestionar del por qué Cozumel no estaba presente, le respondieron que no querían interrumpir el entrenamiento de los niños y que por eso no fueron invitados. Con más de 40 años de servir a la comunidad, el Sindicato de Taxistas, licenciado Adolfo López Mateos, ha sido un motor determinante en la economía de Cozumel. Hoy evolucionamos para seguir siendo los líderes del ramo en el estado. Nuestras unidades y servicios se adaptan a las necesidades de todos los usuarios. Contamos con camionetas con servicio de rampa para personas con capacidades diferentes. Si necesitas transportarte, solicítalo al 87-202-36 o al 87-200-41. Más de 90 carros a tu servicio todos los días. Finalmente, en el béisbol infantil, los taxistas de Cozumel de la categoría 9-10 años derrotaron en un partido de muchas, pero de muchas carreras, a los langostinos de Tulum por pizarra final, escuche usted, de 24 carreras contra 23, y aunque no lo crea, estamos hablando de un total de 47 carreras producidas en este encuentro. Por su parte, los taxistas de la categoría 11-12 años cayeron por paliza de 14 carreras a 3 frente al poderoso cuadro de Astra Cancún. Hasta aquí con la información deportiva que le he preparado en esta noche de miércoles. Mañana le tendré las impresiones de los seleccionados de atletismo que hicieron un campamento de entrenamiento en Cuba. No se lo pierda porque está interesante. Para Notivisión Deportes, Canal 10, Arturo Meso. Sindicato de Taxistas, licenciado Adolfo López Mateos, presentó.